nombre es Caroline, aquí con mi esposo. Harrison es mi nombre. Hoy en día estoy aquí. Mi canal no es de consejo ni nada de esa cosa, pero sí tengo varias personas que son suscriptores míos. Están suscritos a mi canal y me han mandado hacer la misma pregunta. No voy a mencionar todos los nombres. Tengo a Miguel de Venezuela, un saludo para él. Enrique de Tijuana, México. La señora María de Jalisco. El Águila, así se nombra, de Houston, Texas. La pregunta que ellos me hacen es: mi canal, solamente tengo 4 o 5 semanas que nosotros empezamos el canal. El canal de nosotros es de comida, recetas saludables. Se llama Cocinando con Harrison y Familia, recetas saludables. Y no tiene nada que ver con lo de comida, pero quiero complacer a estos amigos que me han hecho esa pregunta, esa inquietud. Y estoy capacitado para contestarle. En el caso de Miguel de Venezuela, cuando yo empecé 6 suscriptores, él tenía 278. Me recuerdo muy bien, porque no, como no hace tanto. Él me hace esa pregunta. Yo estoy en los 400 y pico. Ustedes saben que llegar a los primeros 100 es un escalón que ya uno se siente bien, pero es difícil llegar a los primeros 100 suscriptores. Yo estoy hablando en general para la persona como yo, que estamos empezando y que queremos, sea por hobby, sea. Aunque YouTube es una plataforma importante, yo tengo familiares que realmente viven de YouTube porque tienen canales grandes, que algún día nosotros podemos también llegar a ser grande. Yo le voy a dar unos tips a ustedes, especialmente a la persona que me escribieron haciéndome esa pregunta. Los suscriptores, a veces nosotros cometemos muchos errores. ¿Por qué? Porque buscamos suscriptores donde no están. Para hacerlo más sencillo, para hacerlo un poco más sencillo, ¿qué debo hacer en YouTube para conseguir suscriptores? ¿Y qué no debo hacer en YouTube para conseguir suscriptores? Porque hay una manera, hay una modales ahora que se llama el sub for sub. Eso quiere decir, tú te suscribes, yo me suscribo. Yo le voy a dar la parte negativa primero. Vamos a empezar con el sub por sub. Suscriptor por suscriptor. Tú te suscribes a mi canal, yo me suscribo al tuyo. Al final, no sirve de nada. Yo puedo decirle y darle el testimonio que yo empecé así y me volví loco, bajé ese programa, sub for sub, pro, que uno va consiguiendo moneditas de 10. Cada monedita es un suscriptor. En realidad se suscriben, es cierto. Pero ¿qué pasa? Que a veces al par de minutos se desuscriben, a la hora o el día siguiente. Entonces, no son personas que nos van a apoyar en el canal. Necesitamos suscriptores que sean fijos, que sean suscriptores que de verdad se van a quedar en el canal y no se van a desuscribir de nuevo. Le voy a decir alguna cosa que no se debe hacer en YouTube. Usted nunca entra al canal de otra persona y vea un video, aunque el video no le gusta, no le den un like. O sea, no me gusta. ¿Por qué? Porque es algo que le están haciendo daño a esa persona. La persona, todos cometemos errores, especialmente cuando empezamos.
porque queremos hacer la cosa lo mejor posible, pero el que tiene experiencia la ve de la manera que es realmente. Entonces, nunca dé un like, aunque no le guste, dele un like o no le dé nada mejor. Nunca le haga un spam a la persona. El spam, porque YouTube va anotando, eso es un sistema, ¿verdad?, automático y toda esa cosa, va anotando. Y como pueden ver, el que tiene un poquito de experiencia ya se va a YouTube Beta y ve toda, como por ejemplo yo todos mis videos, con excepción de uno, están 100%. La persona, todo el mundo le ha gustado. Entonces, esa cosa negativa no se hace en un canal de nadie. Eso es si usted está buscando suscriptores. No haga spam, no haga like. Y una cosa muy importante, es muy bueno comentar en los videos, especialmente en los canales grandes, porque esos canales grandes, hay canales que tienen cientos de miles de suscriptores, hay canales que tienen 2 millones, 6 millones, tanto. Ok. Todo los comentarios que uno escribe en los canales de otra persona, es muy difícil que por lo menos el 60% del que entra al canal y deja mensaje acostumbra a leerlo. Entonces, si usted deja un comentario negativo, jamás nadie se le va a suscribir a su canal. Como le dije anterior, comprar suscriptores no vale de nada. Al final, yo lo hice, le soy honesto, y hice unos 500 y estaba muy contento. El día siguiente volví para atrás, se desuscribieron todos. Son personas que no están buscando el interés, están buscando un beneficio. Y YouTube, cuando YouTube se da cuenta, por ejemplo, de esa aplicación y esa cosa, lo penaliza. En YouTube está todo controlado, así que ninguno lo vamos a poder engañar. Jamás se suscriban con una persona y se desuscriban después. Si es cambiando lo que están, porque hay muchos canales que así, que dicen, mira, está el programa, baja esta aplicación que te va a ayudar y que es seguro. Si es seguro, el problema es, lo que no es seguro es que los suscriptores, cuando usted baje un video, le va a interesar, porque si son, por ejemplo, de juego, de video game, así, que no tienen interés. Si usted tiene un canal, por ejemplo, de deporte, vamos a decir, en el caso mío, yo voy a hablar del caso mío, el caso mío de comida. Yo no puedo, no me interesa mirar video game, juego de video y esa cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo positivo realmente es cómo conseguir los suscriptores de verdad, que son personas que se van a quedar en su canal porque les interesa. ¿Qué usted debe de hacer para crecer su canal? Porque ustedes saben que en YouTube hay que tener 1000 suscriptores, 4000 horas de vista. Lo cual no es fácil durante el año. Y si no lo puede hacer, ya no le sirve. Tiene que volver el año que sigue. Asegurarse que usted visita los canales de su interés. A mí me ha dado mucho resultado eso. Yo antes me entraba a tecnología, al principio, la primera, segunda semana, me he educado un poco mejor. Y consejos que me han dado así familiares míos, como lo dije anterior, que realmente tienen canales grandes, de cientos de miles de suscriptores. Entonces, cuando usted baja un video, que ya esa persona tiene 100 mil suscriptores, por ejemplo, y cada vez que usted baja un video, ¿qué sucede? Que le va a llegar un correo electrónico a cada suscriptor. La mayor parte de veces no lo ven. Pero si es del interés, como lo dije anterior, si sí lo pueden ver, abrirlo aunque sea.
y ya le dan una vista, y eso es lo que a usted le interesa. Pero primero hay que conseguir los suscriptores, porque mientras tanto uno puede bajar todos los videos que quiera, de buena calidad, y no lo va a ver tanta persona. ¿Por qué? Porque usted no tiene muchos suscriptores. A veces van visitantes que entran de suerte así y lo miran. Pero el primer consejo, si usted tiene, por ejemplo, le voy a dar el consejo mío. Yo tengo un canal de comida. Yo no vuelvo a entrarme a canales de tecnología, de juegos, de esas cosas. Esas no son la gente de mi interés. ¿Por qué? Porque a ellos no les va a interesar la comida y honestamente hay que respetar el gusto de cada quien. Entonces de eso se trata. Yo, ¿qué yo hago? Yo entro a los canales de comida. Primeramente, le doy un like. Aún a veces miro que la receta que dan, porque yo soy cocinero, yo sé de cocina, están equivocadas. A veces por los países, depende, por ejemplo, en México le gusta el spice, el picante, el chile y toda esa cosa. En otro lado no le gusta el picante, otro lado, ok. Pero a veces sí es receta obvia, bien conocida por todo el mundo y hacen otra cosa. Pero no me da razón a mí para darle un like o hacer un spam o dar un comentario negativo. ¿Cómo usted consigue los suscriptores? Usted entra a esos canales y usted hace un buen comentario. Nunca hable abiertamente. Lo primero que hace, suscríbase a ese canal. Porque es de su interés y le interesa a usted también. Y uno aprende de verdad, como aprende de los errores que ellos hacen y también aprende de la cosa positiva. Porque no somos perfectos. Pero ¿cómo usted va a encontrar los suscriptores? En el mismo comentario que usted está haciendo, van a haber cientos de miles a veces, depende del canal que sea, que van a leer su mensaje. Y cuando a usted, su mensaje le gustó a la mayoría de las personas, que usted consigue, por ejemplo, 500 likes, eso le ayuda a usted. Y de esos 500 que le dieron like, por lo menos 20, van a entrar muchas personas a su canal, porque usted no tiene ni que decirlo, van a entrar. Porque la gente, porque usted le diga suscríbete o no te suscriba, ellos van a hacer lo que les guste. De ese comentario positivo que usted dejó, se suscribió ya el dueño de ese canal, ya usted es miembro de ese canal. Usted pone primeramente un comentario positivo, mira, me gustó tu receta, está muy bien. Puede poner una, entre comillas, yo soy cocinero y a veces yo hago esto así y todo. La primera vez que usted comente en un canal, no diga, mira, chequea mi canal, y no. Porque la persona no hay que decirlo, la persona va. Sencillamente, eso es lo más positivo que hay. Cuando usted deja, por ejemplo, un spam o algo así, un unlike, esa cosa, el sistema de YouTube, ellos verifican y a veces son faltas injustas que se le comete al dueño de ese canal y realmente YouTube muchas veces se está haciendo daño a usted mismo, le está haciendo daño al dueño del canal. En lo positivo, realmente debemos hacer la cosa positiva. Aunque no nos gusten, mejor no decir nada, quedarnos callados, porque si a usted le interesa crecer en YouTube, debe ser abierto políticamente, acomodar a la otra persona. Cuando usted se hace prácticamente amistades, porque la persona, cuando usted le pone, usted deja el comentario en el canal, el dueño del canal le pone un corazón, le da un like, quiere decir que está probando su comentario que usted hizo en su canal y lo agradece. Porque aunque tenga, le voy a decir algo, aunque tenga 5 millones,
Los suscriptores no son con contrato. Ellos se pueden desuscribir si usted, por ejemplo, descuida su canal. Hay que tener en cuenta que no podemos olvidar tratar de buscar la mejor calidad. Yo mismo, todo el que empieza en YouTube empieza con su teléfono, empieza despacio. Yo mismo estoy grabando con mi teléfono. Quizá la calidad no es tan buena, pero en realidad trataré de hacer el mejor material. Algo que deben tener en cuenta es cuando uno baja un video, el contenido, el título que usted le va a dar, la descripción, tenga mucho cuidado porque le puede hacer daño. Los tags. El tag, cuando usted pone la de, se refiere. Ese es para el buscador, por ejemplo, de Google, Yahoo y YouTube. Cuando la persona que buscan en YouTube buscando así, eso se llaman los buscadores. Cuando esos buscadores buscan y usted puso, por ejemplo, ensalada de papa, vamos a decir, y usted tiene una ensalada de papa, pero usted puso una ensalada de pavo y usted puso en los tags y está indicando. Ahí, ok, no lo van a ver, pero no le va a gustar. Es mejor ser honesto y gana más que ser deshonesto y no consigue nada. A eso no se le puede, no sirve de nada eso. Yo creo que YouTube es una plataforma como mencioné anteriormente, que se puede uno superar. Hay que darle mucho tiempo, esperar a uno se toma mucho tiempo. Hay personas que tienen varios años y no han llegado a 100 suscriptores. ¿Por qué? Porque hacen la cosa errónea. Busquen consejos para setear el canal con personas que sepan. Porque eso diciéndolo así casi mente no es nada fácil, ni yo mismo, especialmente de tecnología, yo sé desenvolverme por sí mismo alguna cosa. Cuando necesito ayuda, pues busco la ayuda, porque es de eso se trata. Cualquier comentario que tengan, me pueden escribir. Me pueden poner mensaje y rápidamente. Eso es algo bien importante también cuando usted tiene su canal. Que una persona, por ejemplo, está halagando lo que usted hizo. Ah, te quedó muy bien aquí. ¿Qué? Dele un like, mándale un mensajito si tiene tiempo. Pero nunca lo abandone. Así que los suscriptores se mantienen todo como una amistad. Eso es muy fácil. Le mandan un correo electrónico, usted se sienta ahí, el día siguiente chequea, por ejemplo, tiene 20 correos electrónicos, a mí me llegan a veces más de 100 diarios. Y yo lo reviso todo y lo marco todo. Ya a esa persona le llega para atrás el mensaje que yo lo leí, yo hice algo. Eso es algo positivo. De no crean eso de sub por sub, porque eso simplemente lo que le hace daño es al canal. A la larga, esos suscriptores no le interesan lo que el contenido de su material. No olviden esto, los videos, el título referido exactamente al producto que usted está ofreciendo o que usted está promocionando o lo que sea. La descripción. No se va, no se salga del camino de ahí. Y los tags, cójalo todo con referencia a lo que está haciendo. Que con la verdad, porque hasta muchas veces cuando se ponen palabras que no tienen el contenido, YouTube la rechaza y le dice que no. A veces no, la mayor parte de veces no, lo dejan tranquilo. Pero en realidad sí está en el sistema. Yo espero que le haya gustado este video. Pero también visiten mi canal para que vean la
Todas las recetas que tengo, las recetas que son comidas saludables, absolutamente todas las que yo tengo. Nos mantenemos, quiero mantener esa línea. No es que las otras comidas son malas, no, no. Cada quien para los gustos y los colores. Y a mí me gusta, por ejemplo, ese estilo de cocina. Espero que se suscriban a mi canal. Y tendrán un fiel seguidor también de ustedes. No importa que tengan 5 suscriptores, no importa que tengan 2.000, 3.000, lo que tengan. Siempre acostumbro eso. Todos mis suscriptores, cada vez que suben un video, yo voy y le hago un comentario positivo. Y verán que Papá Dios lo va a ayudar a todo. Y le voy a dejar ahora al final del video. Que de 20 segundos, 19 segundos, el intro del canal mío que se llama Cocinando con Harrison y Familia. Y como te dice el final, comida. Comidas saludables. Ok. Está titulado en inglés: Cooking with Harrison with Family. Y en español. Comidas saludables. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto en mi canal. Siempre busquen su línea, lo que ustedes gusten. Traten los consejos que les di, que yo diariamente, por lo menos 12 suscriptores consigo. Porque yo dedico el tiempo más en los canales de esa persona dando comentarios positivos que prácticamente en el mío. Nada más trabajo mucho cuando voy a subir los videos, que subo 2 y 3 por semana. Que la pasen bien y espero tener muchos nuevos amigos. Gracias por su atención, gracias por ver este video. No olviden suscribirse. Por favor, gracias. Adiós. Cocinando con Harrison y familia. Comida saludable.